Con un balance de gestión en áreas como la social, productiva, educación, salud y laboral, se desarrolló la cuenta pública de la Gobernación de Linares. El gobernador Pedro Fernández enfatizó en la tarea de avanzar en la reconstrucción post incendios forestales y en proyectos emblemáticos como los nuevos hospitales de Parral y Linares. Yo decía que la gente pierde la capacidad de asombro cuando estamos viendo la cantidad de vivienda, pero por otro lado no estamos dejando de lado el incendio, donde también se está construyendo una cantidad tremenda de viviendas, por dar un ejemplo. Cuando estamos hablando de la red de conectividad que se comprometió la presidenta Bachelet de 1.200 kilómetros de asfalto en las zonas rurales, eso se está cumpliendo. Nosotros esperamos que de aquí a final de año ya se le dé el vamos. ¿Pero qué significa este vamos? No significa a la construcción propiamente tal del hospital. Esto viene en un proyecto que tiene que ver con el diseño y la construcción. Se trató de una jornada participativa en la cual representantes del quehacer local de las 8 provincias también plantearon sus inquietudes comunitarias. Soy de la idea que se viene una cesantía muy grande para Linares. A mí me interesa que el gobierno, municipalidad, gobernación se preocupen de buscar la forma de empleo para que no haya tanta pobreza acá en Linares. Eso me preocupa más desde lo que venga futuro. Porque tenemos que primero pensar en nuestra gente, tenemos que pensar que el invierno es largo, que la temporada de este año de fruta en Linares estuvo muy mala y tenemos que buscar la forma, ojalá todos juntos, de que Linares, en cuanto a trabajo, no siga pasando esto. Como dirigente yo creo siempre espera ir cada día mejorando y trabajando en conjunto, tanto las autoridades como los entes dirigentes y vecinos, para justamente dar una mejor calidad de vida a las personas. Según representantes del gobierno regional, se han impulsado programas que significan cambios para las personas, como desarrollo productivo, educación gratuita y vivienda. Yo he tenido la suerte de estar en las cuentas de los gobernadores y ya, por cierto, tengo una mirada mucho más precisa y detallada de las inversiones que hemos hecho en la región. Y habla del cumplimiento del mandato de la presidenta de, a través de todas las políticas públicas, ir disminuyendo estas brechas, estas diferencias, estas injusticias. Como gobierno provincial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nosotros tenemos que destacar los avances en reconstrucción. Durante el periodo del año 2016 son 5.600 subsidios que se han entregado en la provincia de Linares, la cual dentro de la cuenta pública el gobernador lo ha destacado. Se trata de la última cuenta pública de la actual administración de gobierno provincial. La comunidad tiene la palabra para sacar sus conclusiones, si ha mejorado o no su condición de vida y de oportunidades.